Pan integral sin horno. ¿Estás buscando una opción saludable, deliciosa y apta para tu dieta fit? Te mostraré cómo hacer un pan integral sin necesidad de utilizar horno. Perfecto para aquellos que desean mantenerse en forma y sin sacrificar el sabor. Imagina el aroma irresistible que se desprenderá de tu cocina mientras este pan se hornea sin necesidad de horno. Utilizando harina pura integral y otros ingredientes sanos, lograremos un pan esponjoso y lleno de sabor. Descubrirás los beneficios de la harina integral, que nos brinda una mayor cantidad de fibra y nutrientes esenciales para una dieta fit. ¿Y te preguntas cómo es posible obtener el resultado perfecto sin usar horno? No te preocupes, te revelaré un truco especial que hará que este pan se cocine a la perfección sin necesidad de encender el horno. Así que, si estás listo, comencemos. Bien, aquí tenemos 500 gramos de harina integral. Algo muy importante que debes saber es procurar conseguir una harina fresca, o mejor dicho, comprarla en un sitio donde veamos que se vende en cantidad. Les digo esto porque para mí, en la zona donde vivía anteriormente, siempre tuve la mala suerte de que la harina tenía un sabor como amargo. Y esto me obligaba a ligarla con harina blanca, lo que por supuesto adulteraba el beneficio de la harina integral. Le pondré un poco de sal y la voy mezclando poco a poco. Luego agregaré un huevo y 5 cucharadas de aceite de oliva. Esto es opcional, también se puede reemplazar por aceite de coco o mantequilla. Ahora 10 gramos de levadura que ya tengo activada con agua tibia. Integramos bien todos los ingredientes, amasando, y luego dejamos reposar unos 10 minutos para comenzar a hacer nuestro pan. La harina integral es como el superhéroe de las harinas, pero sin la capa ni el antifaz. Esta harina es un verdadero campeón cuando se trata de nutrición y beneficios para la salud. Imagina a la harina integral como el Robin Hood de los granos, ya que se conserva todo el grano original, incluyendo el salvado y el germen del trigo, en lugar de ser despojada de sus poderes, como le pasa a la harina refinada. ¿Qué hace que la harina integral sea tan especial? Bueno, en primer lugar, está llena de fibra, lo que es como un escuadrón de limpiadores para tu sistema digestivo. La fibra ayuda a mantener todo el movimiento, evitando que te sientas como un oso perezoso después de una comida. Adiós, estreñimiento. Pero los beneficios de la harina integral no se detienen ahí. También es rica en vitaminas y minerales como el hierro, el magnesio y el zinc. Estos nutrientes son como pequeños soldados que trabajan en equipo para mantener tu cuerpo en óptimas condiciones. Son los guerreros que ayudan a mantenerte fuerte y saludable. Además, la harina integral tiene un índice glucémico más bajo que la harina refinada, lo que significa que no se te disparan los niveles de azúcar en la sangre como un cohete espacial. Esto es genial para mantener tus niveles de energía estables, evitando los picos y caídas que te hacen sentir como un yo-yo emocional. Pero lo mejor de todo es que la harina integral no sacrifica el sabor. Es como tener un pastelito de cumpleaños y poderte comer todo el pastel. La harina integral aporta un sabor terroso y nutritivo a tus recetas, dándole un toque extra de deliciosidad. Así que, la próxima vez que estés en la cocina, dale una oportunidad a la harina integral. Es el compañero perfecto para tus aventuras culinarias saludables y te ayudará a convertir tus recetas en auténticas obras maestras de bienestar. La harina integral es el superalimento que tu cuerpo y tu paladar agradecerán. Bueno, nuestra masa está lista para convertirla en pan. La convierto en un rollo para cortarla en 6 trozos de igual tamaño, uno para cada pan. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. Aquí tengo un plástico fino que facilitará el trabajo de moldear nuestras ruedas de pan. Así es mucho más fácil. Prueben y lo verán.
Y recuerden comentármelo en los comentarios, valga la redundancia, a ver cómo les fue. Ahora ponemos un poco de harina, que esta vez sí puede ser blanca. Esto es para evitar que se adhiera la masa al plástico. Cerramos y con la palma de las manos le damos forma redonda, procurando que quede de un mismo grosor, uniforme. Hago todo este movimiento para evitar también que los dedos queden marcados. Y está listo nuestro primer pan con un grosor de unos 8 milímetros. Ahora corto otro plástico para hacer 6 láminas donde dejaré reposando los panes para que crezcan y luego cocinarlos. De esta manera no se pegan en la mesada y facilita el traslado a la cocina. Ya verán qué fácil. Y así repetimos una a una hasta tener nuestros 6 panes para dejarlos en reposo por unos 15 minutos. Bueno, ya pasados esos 15 minutos, están listos para cocinarlos. Se puede ver cómo crecieron, mira. Ahora vámonos a la sartén caliente. Miren lo fácil que es manipularlas con este plástico. Le ponemos fuego bajo, lo tapamos para que el calor se concentre bien. De esta forma también ahorramos bastante el consumo de gas o de electricidad si su cocina es eléctrica. En realidad estamos convirtiendo esta sartén en un pequeño horno. Lo dejamos unos 2 minutos y damos vuelta. Repetimos este paso por 6 y listo. Aquí están nuestros 6 panes, bien dorados, bien horneados y sin horno. Miren qué belleza. Están esponjosos. Este que ven por acá como muy distinto, lo hice en un horno de estos que son de aire caliente para mostrarles la diferencia. Quedó mucho más delgado y no se doró igual a los demás. Miren la diferencia. Bueno, aunque mucho más delgado, es igual de suave para partirlo. Gracias a la masa. Y sabe bien. Si te gusta esta receta, házmelo saber en los comentarios. No se olviden de compartirlo. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima y buen provecho.